Gladys, es un gusto enorme estar contigo y de charlarmos. Hoy tenemos una conversa. Sabes, yo estoy organizando, mi nombre es Boaventura de Sousa Santos, yo soy, ya nos conocimos hace tiempo, nos vimos en, tuvimos en Puerto Rico, y yo te mencioné que tengo este proyecto, un proyecto europeo, se llama ALICE, y, que es un proyecto financiado por el European Research Council, en que estamos estudiando, partiendo la idea de la comprensión del mundo es más amplia que la comprensión occidental del mundo, y que Europa, el pensamiento eurocéntrico de alguna manera está un poco agotado, sin iniciativas, sin ideas nuevas que puedan, digamos, entender lo que está pasando en el mundo, y que en el mundo, en África, en Asia, en América Latina, hay muchas cosas nuevas que están ocurriendo y que de hecho están ocurriendo protagonizadas por grupos sociales que no eran conocidos en Europa Occidental cuando la teoría fue desarrollada, mujeres que no eran visibles, mujeres indígenas, afrodescendientes, etc. Y por eso nuestra idea es de ir, impulsar un poco el conocimiento más de este sur, que es un sur antiimperial, digamos así, donde están surgiendo innovaciones, aprendizajes, que podrían quizás ser útil para todo, no solamente para el norte, para el mundo. Y por eso quería mucho conversar contigo sobre eso. ¿Tú piensas que es posible que el mundo, digamos, que se considera más desarrollado, aprender con el mundo que se que consideran ser menos desarrollado? ¿Tú piensas? Sí. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto volver otra vez a conversar contigo. Yo creo que, con respecto a tu pregunta, sí es posible establecer un ejercicio de diálogo, de respeto, en igualdad y equiparado. Creo que en América Latina, por más de 500 años, han existido una serie de proyectos anticoloniales, de proyectos de transformación y de conservación de tierras comunales, de conservación de estructuras de gobierno, digamos, uno puede leer así la historia latinoamericana a partir de estas luchas que han producido los gobiernos indígenas, y que, bueno, en los últimos años hemos visto cómo la guerra del gas, el levantamiento indígena en Ecuador, la lucha contra el genocidio y por la vida en Guatemala, han aparecido con una vitalidad y con una pujanza que yo creo que sí pueden enseñar, o por lo menos dar claves de interpretación de la experiencia y dar claves a las estrategias de lucha de la gente. Yo creo que, bueno, yo he estado trabajando sobre lo comunal, y lo comunal no como, como una esencia o como una pura estructura, sino lo comunal como una relación social.
una relación social que está, que se sienta en el trabajo como su forma y su estrategia de habilitar nuevos mundos y de incorporar a la gente. Entonces, como si todos podemos trabajar, si comunal es una relación social, entonces lo comunal se puede pensar más allá del indígena. Y creo que eso, en términos de lo comunal, no como identidad, sino como una estrategia de trabajo comunal para organizar la vida cotidiana y para controlar los medios concretos de vida, creo yo que es un gran aprendizaje que pueden tener las luchas europeas con las luchas latinoamericanas o las luchas de las comunidades indígenas. Ahora yo creo que hay que tomar como las distancias que todos sabemos. Y creo que nosotros podemos aprender también de Europa toda esta pujante lucha contra los desahucios en España, la lucha contra la gentrificación que se da, de la solidaridad, porque a veces únicamente vemos las formas de cómo las fronteras europeas reprimen a los refugiados, vimos estas imágenes brutales de muertos en el Mediterráneo, pero también vimos una serie de expresiones de solidaridad de europeos dándole la bienvenida a los refugiados, que yo creo que eso trastoca estas relaciones de colonialismo añejo y que reproducen ciudadanías de primer, segundo y tercer nivel, que también están en América Latina, pero que creo que ante la contingencia de esta emergencia de la guerra en Siria, de los refugiados, también han mostrado otro mundo en Europa. O sea, muestran lo añejo y conservador que sigue siendo el Estado europeo, como ciertos estados latinoamericanos, o como la figura del Estado latinoamericano, pero también vemos cómo está eso que en sociología se llama la agencia, es decir, la trayectoria, la posibilidad de política, de no solo hacerse cargo de uno, sino también ver cómo nos ayudamos o hacemos cargo de las otras personas. Creo que ahí hay un ejercicio no solo teórico, sino sobre todo político, humano, a gran escala. Creo que ahí residiría. Pienso que es por ahí que debemos. Nuestra conversa y para que la gente sepa un poquito quién es Gladys. Gladys, dime un poquito quién es Gladys Tutsul. ¿Dónde naciste, qué hiciste y seguimos adelante? Bueno, pues yo soy de una comunidad. Yo nací en tierra comunal, en un pueblo que se llama Totonicapán y mi comunidad se llama Paquí. Totonicapán tiene una densidad histórica y política interesante en el universo guatemalteco. Pues dado que es tierra comunal, ha sido un lugar donde se han fraguado una serie de rebeliones indígenas. Primero en 1670, cuando ellos van a la Real Audiencia y obligan a la restitución de tierras en el momento colonial. Luego en 1820 hay una rebelión antitributos que logra aglutinar más del 35% del territorio de lo que hoy es día Guatemala. Y contemporáneamente se han venido manifestando una serie de levantamientos y hace 2 años ocurrió una masacre en el octubre del 2012. ¿Cómo fue eso? Totonicapán. Yo creo que para muchos, para nuestra generación, fue un punto de inflexión en la organización de nuestra experiencia política para seguir organizando la vida, pero también para escribir textos. Lo que sucedía en el 2012 en Guatemala es que se estaba planeando un proyecto de reforma constitucional y creo que ha venido ocurriendo por toda América Latina. Lo que estaba en juego en esa reforma constitucional, bueno, habían varios puntos, pero estaba en juego la reforma del artículo 66, que tiene que ver con las comunidades indígenas. Y entonces, interesante ver cómo incluso los términos en que en el lenguaje hegemónico lo comunitario indígena está nombrado, de alguna manera permitía la conservación de tierra y autogobierno. En el artículo 66 actual, porque no se reformó la Constitución, dado ese levantamiento que derivó en masacre, se decía que Guatemala tenía grupos étnicos, que tenían cultura, que tenían historia, tenían idioma y formas de organización. Eso decía. La reforma consideraba llamarlo nacionalidades indígenas. Es una propuesta estatal. Nacionalidades indígenas con idioma, cultura y con tradiciones. Y eliminó formas de organización.
Entonces, sí, resultaría contraproducente porque el levantamiento de Totonicapán fue contra ese cambio, que probablemente era un uso político nombrarse como nacionalidades indígenas, pero se borraba el término formas de organización. Y generalmente la gente que estaba metida en tribunales, porque gran parte de la lucha indígena también se da en los tribunales, apelaba a esa parte constitucional para decir esas formas de organización ocurren dentro de un territorio, no pasan en el aire, y el idioma también y la cultura también. Entonces, borrar de tajo formas de organización sí significaba un peligro. Entonces, los 48 cantones de Totonicapán presentaron su negativa ante esta reforma y mandaron cartas al presidente para que explicara, pero bueno, el presidente nunca explicó. Entonces decidió hacer un levantamiento, una ocupación de las vías de comunicación para presionar que el presidente se manifestara al respecto y escuchara que la gente de los 48 cantones de las comunidades de Totonicapán se negaban a esta reforma constitucional. Pero también este levantamiento del 4 de octubre estaba anclado a dos causas más. Una de ellas era la negativa contra el cierre de la carrera magisterial, que también es por lo que aquí en México muchos estudiantes de las normales se han estado movilizando. Allá también estaban queriendo cerrar las normales y de hecho lograron cerrarla. El gobierno pasado logró cerrar y anular la carrera normalista magisterial. Y también la manifestación era contra el alza a la energía eléctrica del kilovatio de la tarifa social de la luz. Entonces, esas tres causas estaban articuladas y logró convocar no solo a los 48 cantones, sino a varias comunidades más a sus alrededores. Entonces, eran las 2 de la tarde en el kilómetro 169, que es uno de los puntos nucleares donde se bloquea, y las compañeros que estaban ahí decían que eran las 2 de la tarde y hay mucha gente que es católica y que es evangélica porque en las comunidades indígenas eso está presente. Claro. Y entonces mucha gente estaba comenzando a almorzar, es la hora del almuerzo, y que estaban en el momento de la oración para agradecer los alimentos cuando apareció el ejército, salió el ejército y comenzó a disparar. Entonces hubieron más de 100 heridos, murieron 6 personas, 6 comunitarios, y eso verdaderamente agitó la memoria de las rebeliones en Totonicapán, porque se armó una gran concentración, que fue un velorio comunal inmenso, donde también yo creo que es la forma indígena de hacerse cargo del dolor ante la muerte. Entonces, en algunos lugares se gestiona de otra manera, mucho más callado, mucho más privado. No, en las comunidades indígenas finalmente es tu retorno a la tierra. Y entonces, esa vez, dado las causas políticas por la muerte de los compañeros, se organizó un gran velorio comunal que era como un levantamiento en otros términos. Y hubieron varias formas de expresión de este levantamiento en la forma del entierro, pues, y creo que del velorio. Y pues ahí salió a relucir como el hacer común, la forma de cómo la gente sabe enterrarse a sí misma. Y entonces empezó una gran campaña, autocampaña dentro de las comunidades de recolección de frijol, maíz, azúcar, fideos, dinero, alcohol, flores, para poder hacer la ceremonia del entierro y también para poder comprar los ataúdes. Y eso provocó también un desfile de voces críticas en Guatemala. Vinieron a solidarizarse, como sucede en las sociedades indígenas, a solidarizarse varia gente que participa en las luchas contra las mineras, contra las hidroeléctricas, contra la imposición de cultivos, gran parte del movimiento campesino, gran parte de los mundos de lo que queda de las comunidades eclesiales de base. Entonces, el 5 de octubre en Totonicapán, eso se transformó en un gran momento de enunciación política, de lucha comunal, pero también de recuerdo de las memorias de las rebeliones. Se traía cada ratos, o se apelaba cada ratos sobre la rebelión que ocurrió en Totonicapán, la rebelión que ocurrió en Cobán, también por los años de 1820, la rebelión que había ocurrido en un lugar que se llama Varías, en Santa Eulalia, Huehuetenango. Entonces, yo creo que para muchos de los jóvenes, donde yo también me incluyo,
La masacre del 4 de octubre nos obligó a meternos, a producir sentido político de lo que era para nosotros, porque el presidente y los medios de comunicación salían a decir que eran un grupo de campesinos que se estaban peleando entre sí y que el ejército había salido únicamente a disuadir. Creo que en el ánimo de abonar y de relativizar estos conceptos, sobre todo lo de lo fallido, yo creo que, o sea, tú tienes razón, efectivamente, hay una serie de descomposiciones de las estructuras estatales, pero también no perder la vista en la efectividad que tiene, que creo que eso, por lo menos las sociedades indígenas nos damos cuenta de la efectividad que tienen los estados, que están funcionando en términos de alianza con caciques, que eso quién sabe qué es, porque es como paraestatal o no, pero de todos modos tiene efectividad. En ese sentido creo yo que habría que pensar esta idea de que qué es lo fallido o qué de lo fallido es lo que no nos permite ver y no nos permite visibilizar. Creo que es altamente efectivo, si no, las licencias mineras o las licencias de hidroeléctricas no pasarían tan fáciles. Porque aunque luego la gente dice, vamos a denunciarlo ante el Tribunal Agrario, vamos a denunciarlo ante el Tribunal Civil, hay una reglamentación por encima que ya lo permitió. Entonces, el Estado sigue siendo efectivo. Ahí uno dice, bueno, la efectividad está en ser fallido. Y el hecho que el Estado es fallido es efectivo para los intereses multinacionales, por supuesto. Porque entonces, como no funciona para te defender, pero funciona para dar la licencia a la minería. Uh-huh. O sea, pues, ¿fallido para quién? Ajá, fallido, eso, ¿fallido para quién? ¿Para quién? ¿Fallido para quién? Porque probablemente para un cierto sector, cuando se descompone la seguridad social y cuando se desmantela, claro, comienzan a hablar de un desaparecimiento del Estado. Eso lo hemos discutido con muchas compañeras, por ejemplo, que las políticas de cuidado dicen, no, el Estado es fallido. Le digo, bueno, para esa parte es fallido, claro, porque para las sociedades indígenas y para territorios indígenas, el Estado sigue siendo altamente efectivo. Entonces, yo creo que hay, claro, que distinguir esos niveles. A eso me refería cuando te comentaba sobre lo fallido. Toda la cuestión de cómo vamos a organizar la lucha política, que tiene estas dos dimensiones que tú hablaste muy bien, estoy de acuerdo contigo. Hay una política más amplia, que es este, cómo organizamos la vida social, la sociabilidad, las relaciones sociales en todos los espacios. Yo hablo de 5 o 6 espacios estructurales y estructurales donde hay que democratizar las cosas. Para mí, democracia es sustituir relaciones desiguales de poder por relaciones de autoridad compartida. Y eso es tanto en la familia, en la comunidad, en la escuela, como en todo lado. Y pienso que es eso. Pero después hay una parte política, el dominio político, y el movimiento indígena ha vivido, nosotros aprendemos mucho en las últimas décadas de este continente. Y aprendemos a 2 niveles, yo pienso que en Europa. Por un lado, porque aquí en cierto momento hubo estrategias de democracia participativa que eran muy interesantes para fecundar y para valorizar y profundizar la democracia. Por ejemplo, unas en que participé y estudié, o al mismo tiempo participé en Brasil, lo que se llamaba lo presupuesto participativo. Las comunidades organizan de manera que los ciudadanos ayudan a decidir para dónde va la plata del municipio. Y eso se articula con el partido que está en el municipio, en la alcaldía. Democracia participativa, democracia representativa. Eso fue un aprendizaje. La otra aprendizaje, y eso fue importante, ¿no? Nosotros no entendemos Podemos, por ejemplo, en España, sin esto, porque fue directamente inspirada en estas articulaciones de democracia participativa y democracia representativa. La otra fue la experiencia de que los partidos, los movimientos indígenas, en cierto momento de su historia, por ejemplo en Ecuador muy claramente, deciden que deben organizarse en partidos. Y así surge el Pachakutik, por ejemplo, ¿no? Y la historia reciente nos ha probado que quizás, y Pachakutik existe, sigue existiendo, hubo un debate interno dentro del movimiento indígena ecuatoriano, estoy seguro que también en Guatemala y en otros lugares existe. El movimiento indígena puede juzgar, puede utilizar simultáneamente las sus formas originarias, tradicionales de organización y al mismo tiempo organizarse en partido sin perder la vitalidad de la organización genuina, digamos genuina, la otra también es genuina, pero más ancestral, digamos así. Puede hacerlo, o sea, hay un riesgo
Sabemos que en Ecuador las cosas fueron muy malas con yo soy muy amigo de Nina Pacari y de Luis Macas, y claro, tuvimos conversas enormes sobre lo desastre que fue unirse al Pachacuti con el Lucio. Pero eso fue un accidente. La forma partido mismo es una forma que el movimiento indígena debe usar en su lucha por el Estado. Creo que hay distintas opiniones al respecto, hay distintos proyectos enfrentados ahí. Por lo menos en Guatemala no ha funcionado. No. Y no ha funcionado, creo yo, porque la vida se conserva sin la necesidad de partidos. Digamos, las estructuras comunales, la tierra comunal, se conserva sin necesidad de partidos, y las estructuras comunales han tenido la potencia de limitar que el Estado ingrese a decidir en asuntos que no le competen, digamos. Eso no significa que imaginemos o que pensemos vivir la vida fuera del Estado, porque eso es imposible, pues, creo yo. Yo creo que lo que hay es un ejercicio de limitarlo. ¿Es imposible? ¿Los zapatistas piensan que es posible? Es posible, no lo sé. O sea, no lo sé si es imposible. Hablo del caso guatemalteco y creo que, dado las formaciones territoriales y dado las estructuras cacicales, yo creo que hay un asedio permanente de las formas estatales en las tierras comunales. Uh-huh. Y creo que, por lo menos en Guatemala, la estructura partidaria, la forma política partido, no es la que ha servido como manera oxigenadora, por lo menos, de las luchas. Han sido vía la justicia, en el juicio contra Ríos Montt, ha sido vía la acción directa contra las empresas mineras o hidroeléctricas. Ahí creo que reside la potencia. Y yo creo que tiene que ver también con particularidades de cómo estamos formados y de cómo concebimos la transformación, digamos. Uh-huh. Si la transformación la concebimos como la toma del Estado o no, o la transformación la concebimos, habría que también como establecerle temporalidades a la transformación. Si la transformación la consideramos como el acto de seguir conservando los medios concretos para la organización de la vida, que a mí eso es lo que me parece, y que es lo que he visto como pasa, creo que en ese sentido la transformación y su forma política para mí siguen siendo las tramas comunales. Uh-huh. No sé, porque tu pregunta es, la estoy pensando para Guatemala, acotadamente, y creo que la vía electoral o la vía partidaria, no sé si nos dé fuerza o nos reste fuerza. En este momento estoy por pensar, visto la experiencia ecuatoriana, que nos resta fuerza. Pero ahí sería interesante como pensarlo, porque nosotros tenemos estructuras comunales que han resistido al Estado. Pero en el caso europeo, por ejemplo, que yo algunas veces conversaba con chavas que pertenecen a centros sociales que están en España, y ellas veían que después del 15M, por ejemplo, uh-huh, que había habido una explosión de luchas políticas, pero que parece que el camino era la toma del Estado. Uh-huh. Y te digo, parece que el camino era la toma del Estado porque son chavas anarcas, uh-huh, y entonces tienen una posición, claro, crítica frente al Estado. Sin embargo, no dejan de ver que ahí el problema está anidado en el Estado, pero eso, digamos, es España, está con, no sé, toda esta lucha política después, no sé, fue capitalizada por Podemos, ¿qué riesgos se corren? Ellas eran bastante críticas al respecto, claro, pero también ocurrió en Grecia, por ejemplo, claro, que de repente hubo un fulgor político por Grecia, y que de repente vimos cómo de nuevo otra vez la vía partido o la vía institucional de la toma del poder, uh-huh, vía el partido, derivaron en no sé en qué derivaron, mejor. No, realmente los casos son muy distintos, no tienes razón, o sea, hay realmente problemas con la forma partido. Yo pienso que mi posición ha sido siempre de que tendremos que democratizar la democracia y radicalizar la democracia, lo que significa que más espacios de la vida tienen que tener reglas democráticas, y obviamente las reglas democráticas son distintas en diferentes espacios. Por ejemplo, en la familia no hace sentido hacer democracia por voto, tiene que haber otra manera de hacer democracia y deliberación.
Y hoy tenemos muchos conceptos de democracia, la democracia, la constitución de Bolivia habla de democracia representativa, participativa y comunitaria o todo eso. Pero realmente, si hay democracia representativa, tiene que haber una forma de partido. Pero hay partidos de tipo nuevo y esos son lo que llamamos hoy partidos movimiento. Y realmente Podemos, de alguna manera, nace de esa forma. El movimiento de los indignados se quedó un poco dividido, y no solamente ahí, hubo un movimiento en India casi semejante que también se dividió. Unos que deciden que se mantienen como movimiento y otros que deciden formar un partido. Fue una parte del movimiento de los indignados decidió crear un partido, pero un partido distinto. Y ahí fueron a aprender lo que habíamos estudiado en América Latina, o sea, democracia participativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear círculos de ciudadanos, asambleas de ciudadanos. Y son estos círculos que nos dictan cuáles son las banderas, cuáles son las políticas públicas que vamos a defender, quién van a ser los candidatos en las listas, y por eso no hay mismo, hay voceros, hay líderes del partido que son elegidos, pueden pasar de unos a otros, o sea, no son rotativos, pero no son permanentes, ¿no? Pero va a haber una dinámica donde un partido representa en el Congreso, si gana las elecciones o la alcaldía, pero tiene una base comunitaria, digamos así, social, que son los ciudadanos que determinan. Y aquí sí, yo pienso que es una gran virtualidad, una gran potencia, por supuesto, pero un gran riesgo. Y el riesgo es lo que estamos viviendo en España, muy, muy claramente, que es que cuando entra en procesos de consecutivas elecciones, las elecciones impulsan la parte representativa del partido, no la parte participativa, porque no hay tiempo para consultar las bases y los círculos de ciudadanos, porque un minuto de televisión te permite ser visto por mucho más gente de que trabajar con 200 personas en un barrio y ahora y de aquí a una hora en otro barrio, es cansativo. Entonces la lógica participativa se pierde un poco, ¿no? Y entonces el partido, que es un partido en contra de la casta, corre el riesgo de se transformar en parte de la casta. Y esto no está cerrado. Cuando dices casta, ¿a qué te refieres? Castas son los partidos que siempre dominan en España. Son los partidos que siempre dominaron la política, o sea, el Partido Socialista y el Partido Popular, básicamente, después de la transición del fascismo, del franquismo a la democracia. En Grecia fue casi lo mismo, era un partido, o el Partido Socialista y el partido, digamos, centrista que existía, y que hoy el Partido Socialista casi no existe. Y en Portugal también durante mucho tiempo fue un arreglo entre un partido socialista socialdemócrata y un partido de derecha. Y ahora sí, la novedad está en Portugal, no está en España, porque en este momento tenemos la posibilidad, por la primera vez en 40 años, de tener un gobierno de un partido socialista con apoyo comunista, que hasta ahora nunca habían dado apoyo los comunistas a los socialistas, y del bloque de izquierda, donde están trotskistas, están otros, digamos, otros grupos de izquierda comunistas, pero que son disidentes del Partido Comunista. O sea, hay una renovación que está por ahí, y yo pienso que lo que sería es de impulsar la democracia participativa. No puede ser, tiene que estar en los partidos para mí, pero tiene que estar en el Estado. Yo soy un profundo adepto de una reforma radical del Estado, donde democracia participativa en la educación, en la medicina, en la salud, en las políticas públicas todas, para dar fin a la corrupción. Porque si no, no vamos a tener formas de democracia participativa. ¿Qué hay que inventar? Consejos populares, por ejemplo. Ya existen consejos populares de salud en Brasil, en otros consejos sectoriales de educación, de territorio, etc. Y usar también la diversidad. Mira cómo la virtualidad, la potencia de Bolivia. Autonomías indígenas, que ahora estamos estudiando, porque tenemos en este proyecto bolivianos que están estudiando. Y la dificultad enorme de crear el Estado plurinacional. Porque tenemos un Estado plurinacional en Ecuador y Bolivia, pero que se comporta como un Estado nacional. Lo que quiere es crear el Estado nacional, fundar verdaderamente, porque el Estado de Ecuador en este momento llega a partes donde nunca llegó antes, a las comunidades indígenas. Por tanto, no se está construyendo el Estado plurinacional, se está construyendo el Estado nacional con una constitución que dice que es plurinacional.
Estas son contradicciones de este tiempo, pero pienso que es una lucha que si no hay participación ciudadana, aquí por ejemplo en México, yo pienso que sería la única solución contra la corrupción, porque aquí tenemos una corriente autonomista muy fuerte, de influencia zapatista, que yo estimo y admiro mucho, porque yo pienso que tenemos que luchar dentro del Estado y fuera del Estado, institucional, extrainstitucional, instituciones de la calle. Yo pienso que tenemos que seguir con las protestas, porque estos gobiernos van a ser cada vez más corruptos y el neoliberalismo cada vez más radical. Esta es la manera maravillosa de terminar esta maravillosa conversa. Gladys, me da un beso. Gracias. Muchas gracias. Lindo, fue muy lindo, muchas gracias. Bueno, no, qué bueno, muchas gracias. Y gracias a todos de este equipo I'm